Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Pasamos de este lado del estudio para que conozca todas las temperaturas y las condiciones que nos esperan para esta jornada, para los próximos días, porque como ya le comentaba en el avance, hay pronóstico de precipitación activo, esto en un 40%. En algunas zonas del área metropolitana se van a estar presentando tormentas dispersas en el transcurso del día, la humedad en el ambiente de 56%. Van a continuar las temperaturas cálidas entre los 33 a los 35 grados centígrados, un cielo mayormente nublado y la mínima de 23 grados Celsius. Para el día de mañana jueves, un cielo parcialmente nublado, la temperatura por la mañana de 23 grados. Sigue vigente el porcentaje de precipitación en un 20%, es bajo, no se descarta. La temperatura por la tarde de 33 grados centígrados. Para el día viernes arrancamos el fin de semana también con un cielo parcialmente nublado, máxima 34, mínima de 22 grados centígrados. Incrementará la nubosidad para el día sábado y el día domingo, y con esto también el porcentaje de lluvia, como les estamos viendo aquí, 40-50%. La temperatura por la tarde de 32 a 33 grados centígrados. Se vienen jornadas calurosas y bochornosas, las mínimas entre los 21 a los 22 grados Celsius. Le comento lo más relevante que está pasando en la República Mexicana. Tenemos una onda tropical nuevamente, la número 30 de la temporada, que esta misma se está desplazando por todo el sur y el sureste de la República Mexicana, gran parte también del centro y del oriente del territorio nacional. Hay un cielo mayormente nublado predominando, hay inestabilidad en el ambiente, como le estamos viendo para Tuxtla Gutiérrez. Nuevamente para Veracruz hay precipitaciones, Mérida, Cancún, máxima de 32 a 35 grados centígrados. Para el estado de Guadalajara, la temperatura por la tarde de 27, la mínima continúa fresca, 17 grados centígrados. En Acapulco ya empieza a bajar un poquito más el pronóstico de precipitación, aunque de igual manera sigue activo las rachas de vientos fuertes. La temperatura por la tarde de 30, mínima de 23 grados centígrados. Para el municipio de Celaya, mínima de 16, máxima de 27 grados centígrados. Para el estado de Tamaulipas, el municipio de Reynosa, van a continuar altas las temperaturas. Hidrátese muy bien, 36 a 37 grados con sensación térmica hasta de 40 grados centígrados, la mínima de 24 grados Celsius. Para el territorio tejano, para El Paso, para McAllen, las máximas se mantienen en 36 grados centígrados. Y como estamos viendo para todo el noroeste de la República Mexicana, para Tijuana, Chihuahua, Mazatlán, un cielo con escasa nubosidad, la temperatura por la tarde de 25 a 34 grados y la mínima bastante fresca para Tijuana, entre los 15 a 16 grados centígrados, 18 para Chihuahua y 25 para Mazatlán. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que pase usted un excelente miércoles.